Bienvenidos a un episodio más de Vidas. Mi nombre es Mariel Guanay y a este episodio tenemos un invitado muy, muy especial. Es una persona que muchos conocen, que seguramente muchos aman y yo soy una de esas personas. Para mí es una persona muy especial que tiene mucho significado en mi vida. Uno de esos es que es mi padre espiritual, una persona que me ha enseñado bastante a través de la palabra de Dios desde que llegué al Señor. Ha sido mi pastor, es un gran maestro de la Biblia y es una persona que se caracteriza por amar a Dios profundamente y también amar a las personas. Hace muchos chistes. Tiene muchas historias que contar y normalmente saca sonrisas de las personas cuando nos está predicando la palabra de Dios. Seguramente ya están adivinando quién es. Con ustedes, John Bonner. Bienvenido, ah, Johncito. Gracias, María. <laughs> es tan linda tú. <laughs> gracias. Gracias por dejarnos entrevistarte en este episodio especial de uh -huh. tu canal, de, de tu programa Vidas. <laughs> Bueno, estoy feliz que no tengo que entrevistar ahora. Yo nada más respondo. <laughs> John, y yo sé que muchas personas te conocen. Seguramente muchos de los que nos van a ver uh -huh. o van a ver este episodio uh -huh. van a saber quién eres tú. Pero para aquellos que no conozcan mucho de ti o que por primera vez estén recibiendo eh, este este video, alguien se los ha compartido. Quisiera que comencemos por algo muy sencillo, uh -huh. que es eh, que te presentes y que conozcan un poquito más de quién eres tú. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu familia? Comencemos bien, por ahí. Muy bien. Pues uh, tengo una esposa, Pilar eh, Moctezuma Albistegui de Banner. <laughs> ella, este, ella y no, yo nos conocimos en México cuando fui como misionero hace, uh, hace unos 40 años. Eh, tenemos 38 años de matrimonio mm. y uh, tenemos tres hijos. La mayor es Michelle y ella uh, vive en Alemania con su esposo, sus dos hijas, nuestras nietas. Y uh, tenemos dos hijos aparte: Jason, eh, que uh, vive en los Estados Unidos, y Joshua, su hermanito también. Joshua nos ha dado dos nietas también. Entonces, uh, es un poco de mi familia. Tu familia eh. está creciendo, John. Y para que todos sepan cuánto tiempo tienes en el pastorado. Ya, yeah, yo creo que lo calculamos antes, ¿Sí? en el 37 años. 34, 30, 34. Desde el 89, años. ¿verdad? Ajá, Sí. Es cuando fui ordenado, pues, en Calvary Chapo uh, of the Verde Valley, en, en Arizona. Este, el pastor McMeyer me, uh, me ordenó y la iglesia allí. Y con 34 años en el pastorado, ¿cuántos hijos espirituales tienes? Uy, eh, el Señor está haciendo esos cálculos. Yo no tengo idea. Pero me interesa cuando llegue al cielo a ver cuántos, cuántos mm. hijos el Señor me ha dado, hijos espirituales. Mm, qué y te considero a ti uno de, de, de los más importantes. Pues. Mm. Gracias, Joncito. Y... ¿Por qué no hablamos un poco? Yo, tú, me has, tú nos has contado a muchos de nosotros uh -huh. en diferentes momentos eh, eh, en nuestros tiempos juntos o incluso en las enseñanzas en, en la iglesia. Pero tú tuviste dos eh, momentos especiales con, con Jesús, en cuanto a Jesús como tu Salvador y también, o luego, eh, como tu Señor. ¿Puedes, ¿Puedes contar un poco de eso? Por supuesto. Eh, mira, mis padres me enviaron a una escuela cristiana cuando yo tenía cuatro años de edad, muy uh, pequeño, porque eh, ellos trabajaban, tenían un negocio de mascotas. Y uh, yo me aburría allí en la, la tienda, entonces había una escuela cristiana eh, junto a su negocio, conveniente para ellos enviarme allí. Eh, entonces me acuerdo que la maestra, su nombre era Meda Thompson, eh, nos preguntó a todos en el salón de clases, como 30 niños, ¿no? eh, ¿cuántos de ustedes quieren entregar sus vidas a, a Jesús? Y todos levantamos la mano y yo me acuerdo de este momento. Y uh, entonces me entregué a los cuatro años de edad. Me acuerdo haber pintado y colorado escenarios de la cruz, de Calvario, este, todo lo que yo aprendía. En, uh, en, en la escuela cristiana allí, y, uh, pero alguien me invitó a Calvary Chapo y escuché una predica de Chuck Smith acerca de los tiempos finales y uh, yo me molesté con él, me, molestó, me molesté también con, uh, con Dios porque dije, soy joven señor, todavía no me caso. Eh, no ¿Todos he disfrutado los sí mis planes ha malogrado el señor porque si él viene ahorita este no voy a experimentar nada y um, el señor me preguntó estaba caminando a la casa y uh, el señor me, me dijo quién es el señor de tu vida y uh, yo le dije bueno tú desde los cuatro años y ella me, él me me dijo no a los cuatro años este llegué a ser tu salvador pero nunca me has hecho Señor. Uh, hacerle Señor significa que Él tome las riendas de mi vida, que Él haga las decisiones. Y nunca, bueno, yo estaba haciendo mis propias decisiones, tenía mis planes y nunca había consultado a Dios en cuanto a esas cosas. Entonces uh, Él me dijo, necesitas hacerme tu Señor. ¿Puedes hacerlo? Y le dije que no. Uh -huh. ah, pasaron tres días y ah, <laughs> el Señor me hizo la vida, bueno, me hizo ver la vida como es. Hay tanto incertidumbre, hay peligro, hay, este, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, eh, podemos fracasar y, y a la... Me, me torció el brazo un poco y uh, después de tres días me, me preguntó eh, me quieres hacer señor de tu vida y le dije al fin sí uh -huh. y uh, entonces era mi salvador desde los cuatro años mi señor desde los uh, más o menos 19 años y me mostró en este tiempo que, eh, que tenía un llamado en servirle y no pude oponer porque Él ahora es el Señor de mi vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo como Él es tan particular con cada uno de nosotros. Y yes. y, la, y fiel. Y fiel. Y la sinceridad también en, en tu vida, Joncito, que es algo que yo aprendo bastante de, de reconocer cuándo le hemos hecho nuestro Salvador. Mm. Y cuándo le hemos hecho nuestro Señor. Mm -hmm. mm. Ahora, John, en este, en este año algo, cosas interesantes han estado pasando. Al inicio de este año hemos eh, visto, eh, por, yo creo que casi todos lados, al menos dentro de las redes sociales, hubo eh, un mensaje principal que estaba siendo visto y era algo que sucedió en una universidad, una universidad llamada Asbury, ¿no? Y que muchos eh, llamaron a esto un avivamiento. No. no vamos a entrar a definir si era un avivamiento o no, pero ciertamente uh -huh. hubo un despertar en esa, uh -huh. en esa universidad, en la capilla de esa universidad, que nosotros mismos comentábamos uh -huh. sobre lo que está sucediendo ahí y nos, nos, nos maravillábamos de lo que sucedía en ese lugar. Y no fue la primera vez en esa universidad, era uh -huh. algo que se repitió y muy interesante el, la oración, confesión de pecados. Uh, la gente sentía que uh, eh, necesitaban un acercamiento al Señor y no solamente, bueno, es un movimiento que creció, un sentir que creció y se extendió a otras universidades también. Y qué hermoso porque eso también tuvo repercusión eh, aquí en Perú, por lo que estuvimos haciendo un cierto seguimiento y eso, si es que no... Fue una, algo contagioso del Espíritu Santo, uh -huh. necesariamente hacia acá. Fue algo que definitivamente uh -huh. hizo eh, que las personas despertaran, que sí. los hijos de Dios, los cristianos, despertáramos y dijéramos: también queremos esto aquí. Sí. También queremos que suceda aquí en mi iglesia, pero más allá de la iglesia, aquí en mi parque, uh -huh. aquí en la plaza. Y, y es lindo porque incluso acá en Perú hemos visto, al menos en Lima, eh, lo que hemos visto es. Grupos de, de personas saliendo a cantar, grupos de jóvenes yendo a cantar y, y animando y llamando a las personas a alabar al Señor. ¿no? En Brasil, personas que de pronto comenzaron a alabar al Señor en un centro comercial, en, un, en, una, en una tienda de compras. Entonces, y después de eso, después de lo que estaba sucediendo en Asbury, salió unas, un mes después, o tal vez solo unos días después, esta película que, que tanto. Eh, que de hecho ha motivado esta entrevista. Uh -huh, uh -huh. Salió Jesus Revolution, lo cual ha sido increíble. Sí, sí. Y ha sido algo que hemos estado comentando desde que salió y que por fin pudimos ver hace. Unos días. Hace <laughs> unos días en inglés, porque no, todavía no está en español, todavía no está en subtítulos en español, entonces lo hemos, lo hemos visto en inglés, ¿no? Y, y, ha, sido, y ha sido increíble. Sí. Increíble para mí porque uh, es la historia del movimiento del pueblo de Jesús, uh, eh, la historia pues de Calvary Chapo, del cual yo soy parte y uh, participé en aquel entonces también. Y um, uh, ver la película me dio mucha nostalgia mm -hmm. y uh, recordar lo que Dios estaba haciendo allí. No es que ha parado, siento que lo que empezó ahí sigue en muchas partes del mundo, incluso aquí en Perú también. Eh, sí me tocó mucho, me encantó la película, este, eh, pero sí me dio un poco de tristeza, la nostalgia, mm. como, ¿qué pasó con todos mis amigos de aquel entonces? ¿Dónde están hoy día? Y, uh, y uh, bueno, sí, sí, muy buena película y superó lo que la gente esperaba en cuanto a la película. Yo creo que esperaban 6 este, millones de dólares, algo así de ingresos de la película, y era más del doble de eso. Y uh, los cines uh, extendían llenos. también sus llenos y uh, también uh, este, extendieron los días pues, que iban a ver la película. Tú me estabas comentando... Eh, qué estaba pasando en los cines después de haber visto las la película. Sí, de hecho salieron muchos comentarios sobre eh, que después de la película muchas personas comenzaron a adorar en las salas de cine, otros eh, se pusieron a orar por otras personas porque otras personas reconocían que tenían necesidad de Jesús y, y por medio de la película, aunque la película no necesariamente es con un sentido eh, de evangelismo sí muestra en, en, en oportunidades la, la palabra de Dios, eh, los bautizos, como en el momento en que uno fue bautizado y como el pastor Chuck Smith eh, dice, eh, habla de una manera tan, tan, eh, tan llena del Espíritu Santo. Y creo que eso fue bueno por parte de, de esta película y creo que es algo bueno por parte de esta película, que es una de las películas cristianas que yo considero que es una de las mejor actuadas, producidas. Eh, que ambientaron bien, dieron el contexto bastante claro, que era en un, en un tiempo de los setentas, mm -hmm. si no me equivoco, mm -hmm. en la época de los, mm -hmm. de los hippies, Así es. ¿no? Y, y lo que esto ha causado, que algo, que algo bien hecho, algo bien realizado, que tiene un mensaje cristiano, uh -huh. personas lleguen al Señor por medio de eso. Uh -huh. Y sus hijos puedan orar por esas personas en la sala de los cines. Uh -huh. um, qué lindo. Estaban cantando alabanzas. Cantando alabanzas y invitando personas, y se llenaba y se llenaba. Y como tú dices, han extendido las fechas, tuvieron que extender las fechas sí. porque la gente sí. quería seguir yendo a verlas Sí. Iglesia, e, iglesias enteras alquilaban los cines para poder ver la película y, um, y estaba contando Great Glory también que en la, cuando estaban filmando la película eh, algo interesante sucedió allí en la playa en Pirates Cove donde hacían los bautizos este la gente los extra, pues la gente que iba este querían entregar sus vidas al señor en plena película. Entonces, Greg tenía su propio este, eh, tiempo de bautizos para esas personas que recién estaban entregando sus vidas al Señor. Los testimonios de los actores también, mm. las lágrimas que ellos uh, derramaban, este, el Señor tenía un impacto en sus vidas. Eh, lo que sucedió en los años 70, este, yo creo que sigue hasta la fecha. El Señor... Eh, es el mismo y él está tocando corazones y esperamos que la película resulte en, uh, en muchas más conversiones al Señor en estos últimos días también. Sí, y no podemos esperar a que llegue acá a Latinoamérica, uh -huh. a que llegue con subtítulos en español o que llegue eh, ya Do doblada, doblada ya. al uh -huh. español, porque vale la pena verlo. A mí también me encantó cuando la vi, vale totalmente la pena verlo. De llena de nuevo de, de esperanza también de saber de que lo que ha sucedido en ese momento y continúa sucediendo hasta el día de hoy, porque vamos a entrar a eso, sí. eh, hay momentos en que el espíritu se mueve de una manera específica. Sí. Sí. Y hablando de la película en sí, cómo ha sido producida de, con excelencia, me lleva a pensar justamente en cómo el Señor habla de que hagamos las cosas como para Él. Uh -huh. Y no para los hombres. Uh -huh. Y cuando hacemos las cosas como para Él, uh -huh. las cosas eh, van más allá de lo pensado, más allá de lo imaginado. Así porque es. el Señor merece toda excelencia, nuestro Dios. Merece toda excelencia. Y lo lindo es que los cristianos estamos llenos de talentos, de capacidades, uh -huh. de creatividad. Uh -huh. y, y es y esto es una buena imagen de que debemos utilizar sí. todas esas capacidades, esos talentos para la gloria de Dios. Sí. Eh, para los que no saben, eh, la película trata de un testimonio de Greg Laurie, uno de los pastores de Calvary Chapo su esposa, este Kathy, y de Chuck Smith y uh, de otro que se llama Lanny Frisby, uh -huh. que fue um, eh, usado tremendamente en los inicios de Calvary. No quiero um, dar más detalles acerca de la película, pero son las raíces y como dices. Cuando honramos al Señor, cuando le ponemos a Él primero, es como Él, este, eh, no sé, uh, exaltar a, a algo que Él ha hecho para que sea testimonio. Y yo creo que estamos esperando un avivamiento como resultado de esa película. Y quiero animar a todos, si no ha llegado la película a su comunidad, este, sería bueno. Eh, Avisar a los cines, ¿no? Sí. Animarles para que lo pasen, porque si ha tenido éxito en los Estados Unidos, no dudo que aquí en Latinoamérica puede tener un gran éxito también. Tal vez experimentamos este avivamiento aquí, es lo que queremos. Y como dices, en eso yo también... Quisiera recalcar que hay que ponernos las pilas Ajá. en pedirlo, en pedirlo en los cines, hacerles notar de que hay un público que está sí, esperando es. por esta película y, 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 y luego ver y sorprendernos cómo Dios puede utilizar eso en maneras asombrosas. Sí, obviamente se puede ver en Blu-ray, se puede ver en, en, uh, en live streaming, así, pero es otra cosa cuando puedes invitar a personas al cine para ver una historia que glorifica al Señor. Sí, sí, así es. Así que estemos atentos y vayamos pidiéndolo, porque ya hemos visto que están saliendo trailers uh -huh. en español. En español, sí. sí. Y ya que diste el contexto, yo John, Cito, sobre eh, en qué situación, ¿no? En, en, bueno, hemos hablado un poco que Jesus Revolution, de hecho, sucede en este movimiento, durante este movimiento hippie, uh -huh. y a partir de hecho de este grupo de personas. Eh, y eso fue en los años 70, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero, John, tú no necesariamente pertenecías a este grupo, uh -huh. no necesariamente te considerabas eh, una persona eh, hippie, uh -huh. o eso creo, no lo sé, tú, tú dímelo, dime si estoy equivocada <laughs> o no, pero para alguien que no estaba tan dentro de esta cultura en ese sentido, eh, ¿cómo es que te alcanzó a ti este movimiento? Yeah. Bueno, eh, yo eh, nací en el último, los últimos años de, de los jóvenes de esa época. Entonces, yo los veía eh, en una manera, este, las, los admiraba también. Eh, yo tenía pelo un poco largo también, pero como fui a escuelas cristianas, no nos dejaban tener pelo largo, no nos dejaban este, aparentar como los hippies. Yo... Mm. En una manera me identifiqué con ellos por la edad, pero uh, nunca consumí droga, por ejemplo. Eh, mis padres me hacían bañarme. <laughs> no era rebelde contra la, este, el establecimiento, el gobierno y, y los líderes así, uh, porque tenía esa formación cristiana así. Uh, pero una persona eh, me invitó a un concierto. Eh, de música maranata. Y, uh, y uh, le pregunté, ¿qué es música maranata? ¿Qué es eso? Dice que es música rock. Y como a mí me gusta eh, rock, eh, tenía mis grupos favoritos durante este entonces, me llamó la atención. Y fui a un concierto y wow, Mariel me impactó, en verdad. Eh, vi, <laughs> vi hippies uh, sentados en el. En las bancas, en el piso, eh, pero lo que vi es que en su adoración al Señor era de corazón, era genuino, levantaban las manos, estaban adorando al Señor cuando ya era tiempo de, de uh, tener un estudio bíblico allí mismo durante el concierto, todos tenían sus Biblias, abrían sus Biblias y, y uh, estaban aprendiendo, había un hambre genuino de la palabra del Señor. Y yo nunca había visto eso en toda mi vida, aunque uh, crecí eh, en la iglesia y todo, uh, era totalmente diferente. Yo me acuerdo cuando entré en, el, en, uh, en la iglesia, separaron los, piel, los, uh, los pelos de mis brazos porque dije, eso es, es, es tan diferente. Y escuché la prédica, la enseñanza de la palabra de Dios en una manera eh, para cómo aplicar a mi vida. Y nunca había experimentado eso antes. Entonces entré en este momento durante este tiempo por invitación de, de una uh, señorita que, uh, que me llevó y estaba ya presente en esos conciertos cada sábado. Iba y uh, Increíble pensarlo también que uh, la gente iba a la iglesia eh, tres, cuatro horas antes eh, de abrir las puertas por, para poder este, acercarse al, a la plataforma, escuchar los grupos, escuchar la, la palabra. Eh, no se ve eso en el día de hoy, que los jóvenes llegan tres, cuatro horas antes del servicio para escuchar, quisiera ver esa clase de avivamiento, pues. Qué tal hambre que tenían por la palabra. Sí, de Dios? sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, tú llegaste como a los términos, como, al, al, como cuando ya en Jesus Revolution, el movimiento, uh -huh. estaba ya eh, más asentado, tal uh -huh. vez. Um, sí y no, este, mi generación era el último, uh -huh. este, pero um, conviví con ellos. Uh -huh. Yo me acuerdo, este, bueno, Calvary Chapo Custameza tenía diferentes casas durante este tiempo donde vivían los hippies y lo que ellos hacían era este, trabajar, pintar, quitar... Eh, en, uh, podar el, gra, el, el, el césped y cosas así. Trabajos para tener un ingreso y ellos colocaban todo su ingreso en un solo este, olla, pues, y de ahí pagaban los gastos sí, de la casa. casa. Uh -huh. Y estaba sentado con un hippie a mi lado durante un concierto y le pregunté, ¿dónde vives tú? Y me dijo, en una de esas casas comunales okay. de los hippies cristianos. Y uh, dice, no quieres vivir con nosotros. Y dije, ¿cuánto cuesta? Y dice, no, no cuesta nada. Tus ganancias van a esta olla y a uh, todos repartimos el dinero para nuestros gastos. Yo tenía un buen trabajo, tenía un buen ingreso y dije, jamás voy a hacer eso, <risa> <risa> rendir mi cheque. Entonces no era para mí y eso me mostró a mí lo uh, tacaño que soy, o ambicioso de dinero, que no podía rendir el dinero, pero admiraban al, uh, admiraba yo a los hippies que vivían de esa forma eh, allí en esos días. Los, las casas ya no existen en el, día, en el día de hoy, pero cuando yo empecé ahí estaban. Uh -huh. Y era algo que el Señor utilizó en ese tiempo, en sí. ese contexto específico, uh -huh. para, para mantener una comunidad, un grupo de jóvenes que les gustaba, porque los hippies, algo que, que los eh, que tú notabas de ellos o que sabes de esa cultura es de que les gustaba estar juntos vivir en comunidad, vivir sí. entre, entre amigos, ¿no? no tanto con la familia, sino con los amigos y, y cómo Dios utilizó ese pensamiento para crear casas donde pudieran vivir Así pero glorificando es. al Señor ¿no? es. y eso es parte uh -huh. de lo que muestran en Jesus uh -huh. Revolution, la película sí es parte del discipulado, aunque tal vez no lo llamaban de esa forma, pero iban, este, vivían juntos, comían juntos, um, estudiaban juntos la palabra, oraban juntos, alababan al Señor juntos. Uh -huh. Y de esas casas salieron muchos de los uh, pastores actuales de Calvary Chapo en muchas diferentes partes del Uh, de los Estados Unidos y del mundo también. Como Greg Glory. Como Great Glory. Es uno de los que vamos a ver. Bueno, se centra en eso la película. Así es. Estamos dándoles antojitos wow. para que quieran ver la película cuando salga sí. en español. Uh -huh. Tienen que, es increíble. Tienen que ser. Y otros, Mariel uh, Mike McIntosh, mm. uh, que empezó la primera iglesia de Calvary Chapo, que se llama Horizonte, en, uh, en San Diego. A Jeff Johnson, que fue a Downey, eh, este, eh, muchos eh, empezaron durante este tiempo iglesias, eh, como la iglesia de Costa Mesa, donde in inició y florecieron como iglesias algunas de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Ahí ya estamos entrando en, el, en un punto donde específicamente eh, este impacto que tuvo este movimiento esta revolución de jesús alcanzó no solamente podemos verlo como masa como a grupos de personas pero alcanzó a individuos sí, y eso es sí, lo particular sí. de la palabra de dios uh -huh. que nos alcanza a individuos uh -huh. que nos alcanza personalmente uh -huh. no que nos alcanza con lo que, nos, lo que a nosotros nos gusta, el Señor sabe cómo hablarnos y cómo, a través de su espíritu que nos cambia, que nos ministra, uh -huh. pone tanto el deseo, el deseo, ¿no? El querer, sí. como el hacer. Sí. Porque salieron muchos misioneros, sí. eh, tanto para Estados Unidos, porque sabemos que somos llamados todos uh -huh. a, a uh -huh. ir y a ser discípulos. Entonces, tanto en Estados Unidos como afuera uh -huh. de Estados Unidos. Así es. Y es, estamos entrando justamente en ese tema con lo que has mencionado por ejemplo de Mike McIntosh uh -huh. sobre Horizonte ¿no? pero pero qué más que más sobre sobre eso Johncito es algo algo que tal vez las personas se pueden preguntar o yo me pregunto es como ¿fue algo planeado? porque fue como un despertar en Calvary que de pronto salieron muchas personas uh -huh. y es como Hubo una reunión, se acordó, Chuck Smith juntó a todas las personas y dijo: tiempo de salir, vayan. <laughs> ¿Cómo fue? No era así para nada. Este, vemos que Dios empezó a tocar corazones y uh, y uh, en mi caso, <laughs> este, había visitado México, tenía una enamorada de México yo. Y, uh, <laughs> y y me encantó la comida. Mm y uh, la gente de México también. Entonces el Señor movió mi corazón uh, de ir a México para aprender español, no tanto que iba a ser misionero, mm. pero descubrí mi llamado cuando estaba allí, uh, ahí ya. Yo creo que algo parecido sucedió a otras personas cuando nos dimos cuenta que ya estábamos en una ola que Dios estaba extendiendo desde California, desde Costa Mesa a... A diferentes partes del mundo. Um, yo fui a México, eh, Calvary Chapo también tenía un rancho allí, tenía una escuela de idiomas para preparar misioneros. Me encontré en esa escuela y me invitaron para enseñar en esa escuela también. Mm. Entonces muchos jóvenes uh, llegaron uh, porque sentían eh, el deseo de llevar el evangelio a, a México y a diferentes partes de Latinoamérica. Eh, mi papá espiritual mexicano era Pancho Robles, mm. su esposa Betty también. Uh, nos dieron esa formación allí en Alamos. Um, el deseo ellos han salido de los inicios pues del movimiento en Costa Mesa y vimos cómo Dios había duplicado eso en México también. Uh, durante este tiempo conocí a uh, un joven radical, su nombre es uh, Juan Domingo, <laughs> un gran ejemplo para mí, y él uh, estaba trabajando en la Ciudad de México y había yo visitado la Ciudad de México y yo quería vivir allí. Y uh, me dijo, ¿por qué no vienes conmigo un par de semanas? Y uh, eso es, se extendió cinco años en la Ciudad de México. Hemos visto al Señor levantar uh, la primera iglesia de Calvary Chapo ahí, una vez más se llama Horizonte. Y, um, y vimos una segunda, una tercera. Eh, cuando yo estaba viviendo ahí durante este tiempo, había como cinco, siete iglesias de Calvary Chapo. Hoy día hay más de cien. Uh, en solamente México. Uh -huh. Entonces uh, estamos en, en los inicios de lo que Dios estaba haciendo. Doy gracias a Dios que me ha dado este privilegio de ser como un pionero de Calvary en, uh, en los inicios del movimiento en Latinoamérica. Y eso que mencionaste específicamente sobre cómo primero fuiste a aprender el idioma mm -hmm. y ahí recibiste el llamado mm -hmm. y eso es lo que... Muchas veces hace, hace Dios, sí, ¿no? A veces vemos en, a través de la palabra que hay algunos que son llamados desde su profesión uh -huh. y el Señor los encuentra y los manda luego a hacer, ¿no? Como David mismo, uh -huh. Y era un pastor de ovejas y el Señor lo mandó a estar encima uh -huh. de un reino uh -huh. y, y gobernando sobre muchas personas, ¿no? Uh -huh. Y el Señor, sí. Él hizo una obra sobrenatural en una manera muy natural. Así es. Ajá. Entonces, uh, alguien me dijo el otro día, ¿por qué no vemos milagros en el día de uh -huh. hoy como en los tiempos de la Biblia? Pero yo lo experimento uh -huh. todos los días en ver detalles así a uh, la obra de Dios en nuestras vidas. Uh -huh. Uh -huh. Y ver personas convertidas, venir al Señor, con, a pesar de que antes tuvieron tal vez un corazón muy duro, ese es un milagro. Sí. Así es. Dios sigue obrando hasta, hasta el día de hoy. Uh -huh. Y la intención que tuvieron muchos, no, no sé si algunos, no sé si muchos, pero hubo una intención específica para algunos cuando ya, como tú, recibieron un llamado. Uh -huh. Y no sé si, si me estoy equivocando, no, tú corrígeme, pero como recibieron tanto de la palabra de Dios, como wow. en la iglesia lo que primaba era la palabra de Dios salieron con la intención de dar a conocer sí. la Palabra de Dios en específico. Y a partir de eso se instauró los diferentes institutos bíblicos de Calvary Chapel, ¿o me equivoco? Uh, así es. Um, sí, el Instituto Bíblico de Calvary Chapel, uh, cuando yo fui eh, por primera vez, um, pensé, qué mejor inversión de mi tiempo como joven, como soltero, estudiar la Palabra del Señor. Y... En como los domingos en la mañana era buen alimento, pero no era de diario. Yo quería estudiar la Biblia de esa forma, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y para eso era el Instituto Bíblico. Entonces yo fui y, um, y recibí todo lo que yo anhelaba, lo que yo necesitaba en mi vida en este entonces. Y pensé, ¿no sería lindo traer eso a Latinoamérica? Empezaron eh, traer el Instituto Bíblico de Calvary Chapo a, a México, donde yo estaba viviendo. Entonces empezamos allí uh, un, una escuela bíblica y, um, y cumplía la misma función en México como, como en los Estados Unidos. Uh, después, cuando el Señor me llamó, llamó a, a Perú, eh, la intención era eh, traer eh, el Instituto Bíblico de Calvary Chapo en California a Perú. Mm. Y um, Pablo le había dicho a Timoteo, sé ejemplo del creyente. Y animé a los estudiantes de California porque no... Vamos a, a, a Perú y ¿por qué no empezamos algo? Ustedes han experimentado eso aquí en California, la adoración, hambre de la palabra, el evangelismo que estaba resultando allí. Eh, ¿Por qué no lo hacemos en, en Perú? Y muchos captaron la visión, eh, querían venir para ser ejemplo y increíble lo que lo que sucedió aquí en, en, uh, en Perú. Empezamos con dos jóvenes. Eh, después, por medio de su testimonio, llegaron siete jóvenes, eh, después dieciséis, después 24, después treinta y dos, después treinta y nueve jóvenes estaban estudiando en el Instituto Bíblico desde los Estados Unidos, en Lima. Uh -huh. Y um, sí, eh, fueron ejemplos para los demás y los peruanos que que hicieron amistad y vieron su compromiso, vieron su hambre, vieron eh, que eran adoradores de Dios y con intención de llevar o traer eh, el, eh, la palabra de Dios, el evangelismo aquí, eh, uh, resultó en un gran avivamiento, yo siento, y tú eres fruto de eso, María. Sí, sí, lo soy, totalmente. Yo, yo no. recuerdo eso en, en, mi, en el propio momento en que yo llegué. Sí muy parecido a lo que tú comentabas sobre tu propia experiencia con Dios cuando tú entraste a ese lugar y viste a las personas adorar a Dios con sí, sí. los ojos cerrados, con las manos levantadas uh -huh. y me pasó exactamente lo mismo a mí, y fue el impacto de, de las personas jóvenes de mi edad que veía que tenían una relación con Dios sí, y yo sí. me pregunté, ¿cómo es eso? ¿cómo, sí. ¿cómo tiene una relación con Dios? ¿Cómo, ¿cómo sabes que tienes una relación con Dios? no y, y, y qué lindo momento y gloria a Dios porque en medio de la obediencia sí, hay bendición. Sí, sí. Porque tuviste un llamado a Perú, eh, lo recibiste y, y ahí comenzó todo esto que ahora conocemos, que yo conozco muy de cerca ahora, que es el Instituto Bíblico, ¿no? Calvary Chapel Bible College. Perú. Uh -huh, uh -huh. Y cuántas personas hemos sido bendecidas y hemos salido con con más ganas de, he aprendido esto del Señor y tengo más ganas de aprender aún más. Uh -huh. y, y el Instituto Bíblico nos dio una base tan bonita uh -huh. por medio de la palabra. Y ahora te voy a quitar el micrófono y entrevistarte. Este, <laughs> ¿Cómo llegaste a Jesús? Cuéntanos un poco de, del proceso, de, de cómo Dios obró allí, en Lima, en tu vida. Yo, yo venía de una casa que... Eh, teníamos, conocíamos muchas diferentes, eh, diferentes religiones, teníamos diferentes ideas y, y yo es, particularmente estaba estudiando algo que me gustaba, pero para, no solamente eh, lo estudiaba porque me gustaba, sino porque era una salida, uh -huh. en el sentido de que me gusta estos estudios, que era arte dramático, eh, pero también era como una salida para, como no sé qué más hacer y me gusta estudiar esto, lo voy a estudiar, ¿no? Uh -huh. y, y, y al año que estoy estudiando en, en esa escuela de, de arte conozco a, un, a una persona a un, a un estudiante también de unos ciclos mayores que yo uh -huh. y mi amigo un, un compañero de, 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 de la escuela y yo estábamos en su taller y él en ese taller que nos estaba dando comenzó a, a hablar de dios hablar de, del evangelio y para eso yo era eh, alguien que con, me consideraba bastante cercana a Dios en el sentido de que yo lo conozco. Uh -huh. eh, como sabemos, acá en Perú la religión primaria es, es, es la católica, es con la que normalmente tú naces y te bautizas católico uh -huh. y crees que ya eso, eso es todo, ¿no? Entonces era católica. Y cuando estaba evangelizando en medio de nuestro taller, bueno, después del taller porque fue bastante profesional, terminó el taller y comenzó a hablar de, de Dios, para mí fue como, claro, uh -huh. otro evangélico. No. tomándonos por este lado, ¿no? Como oh. por medio de un taller. Pero, pero fue bastante respetuoso. Era muy diferente la manera en la que hablaba. No era el tipo de persona que era eh, eh, intensa en el sentido de tienes que escucharme o este uh -huh. tipo de cosas. Entonces era bastante ameno, bastante eh, tranquilo hablar con él. Juvenil. Juvenil. Uh -huh. Y nos invitó a mi amigo y a mí. Nos invitó a un campamento, un campamento surf. Uh -huh. Y, y me llamó la atención el campamento surf. Dije, me encanta el mar, me encanta nadar y si puedo aprender a surfear, bacán, voy a ir para allá. Entonces, eh, mi amigo fue primero porque para ese momento el campamento surf se, se dividía en, en dos grupos, los mayores y los menores, y yo todavía tenía 17 años. Entonces, mi amigo que era mayor que yo se fue al primero, que era el de los mayores, y en el segundo eh, fui yo. Y para hacerlo más corto, el señor me cautivó. Me cautivó totalmente. Yo, justamente viendo a, a jóvenes alabar al Señor, cerrar sus ojos, conversar con Él, rec o sea, recordando de que, como yo había crecido en una religión específica y, y, y rezaba y, y conocía mis rezos, pero no conocía que era hablar con Dios, uh -huh. excepto por una ocasión de niña que, cuando estaba en un momento tan difícil, tan difícil, aún de niñita, pero está un momento muy difícil. Yo cerré mis ojos y oré a Dios que me rescate. Uh -huh. Y eso le pedía, ¿no? Y era como que estuviera hablando con él y tenía seis años, siete años tal vez, pero le pedía rescátame Dios. Y hablaba con él. Fue lo único que, que hice en ese momento. Y cuando lo vi, vi a personas orar, hablar ah, con Dios, bien. alabar a Dios. Para mí fue, fue un recordatorio uh -huh. por parte de Dios. Me dijo como, ¿te acuerdas cuando tú hablaste conmigo y, y me, pediste, me pediste un rescate yo soy ese wow. rescate wow. Y, y yo wow. para mí fue una mano extendida sí totalmente y mi confianza fue en que dios yo quiero conocerte yo siempre te he respetado pero ahora quiero conocerte y, y te estás presentando de esta manera y si esto no es de ti si este no es tu camino tú eres dios que me puede hacer ver si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal porque yo no quería ser una persona que, una joven a la que le lavan el cerebro. Uh -huh. Quería ser alguien que tome decisiones conscientes. Pues, eh, a, eh, sí, que sea consciente de lo que está haciendo. Y, de algo verdadero. De algo verdadero. Y el Señor ha sido fiel todo este tiempo, desde que tengo 17 años, ahora tengo 31 años. Y todo este tiempo tú has sido mi pastor. Uh -huh. y, y el Señor, por sobre todo, ha sido mi pastor guiándome por por valles y por montañas y, y ha sido una gran bendición. Sí, yo me acuerdo de esa mocosa de 16 <laughs> años. Yeah. <laughs> Totalmente verde, no conocías nada. Preguntas, y... un montón. Sí, sí. Un montón de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En este tiempo, uh, Jenny Prado también Jenny entraba. Y Manolo Matos. Manolo. Manolo entró como dos años antes que yo, me parece. Llegó a dos años antes que Ajá. yo. Un año o dos años. Pero era fruto también de los Campamento campamentos surf. surf. Ajá. Y, yes. Salió mucho fruto de esos campamentos. En verdad. Mucho y fruto. Tenemos de reconocer a Sammy Sandino. Oh, que sí. vino de Calvary Chapo San Diego y a uh, sus esfuerzos por muchos años y hay fruto que permanece, ¿no? Sí. Eh, hablando de Manolo, yo me acuerdo que tenía dreads, sí. este, mm, un joven perdido o vago, sin dirección. <laughs> sí. Y ahora este... Te queremos Manolo. <risa> <risa> bueno, ahora es el pastor principal de la iglesia que yo... Este... Eh, Establecía en Lima, Calvary, Lima, y uh, increíble cómo Dios le está usando a Él. Sí. Y, uh, eh, y, y mucho fruto de este tiempo uh, que perdure. Y, y ustedes jóvenes que ya son adultos y casados, <laughs> eh, cómo el Señor les sigue usando. Entonces, sigue el avivamiento, así no ha parado. Es. Así, así que lindo, qué lindo que mencionas eso. Porque lo, que, lo particular de todo este tiempo, lo particular de, de, de nuestra iglesia, uh -huh. es que es, ha sido a través de la palabra de Dios, sí. la enseñanza de la palabra de Dios, uh -huh. que hemos podido aprender, uh -huh. crecer, y lo cierto es de que trae fruto, ¿no? Y no es en el en sentido de que traemos fruto, sino en el sentido de Dios es tan bueno que su palabra sola trae fruto cuando tú la hablas, uh -huh. cuando tú la muestras, cuando tú la sabes y la puedes la puedes dar a conocer. Uh -huh. La palabra de Dios tiene poder, poder para transformar vidas, poder para este fortalecer a la gente. Eso es lo fuerte que hemos aprendido de Chuck Smith, cuando yo estaba ahí en Costa Mesa, dije, "Wow, enseñan en una manera diferente. No son prédicas, son enseñanzas los domingos en la mañana. Entonces, Chuck empezan, empezaba en el libro de Génesis y enseñaba la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso fue mi formación. Y en todas las iglesias de Calvary es como, eh, como enseñamos uh, hasta la fecha. Eh, iniciamos un libro y terminamos el libro. Y, uh, y sabemos que las ovejas sanas, reproducen otras ovejas mm. y con un buen alimento, una dieta de la palabra del Señor, es lo más natural. Cuando uh, estamos llenos de la palabra, es lo que enseñamos a otras personas. Eh, un gran complemento de una persona, unas palabras que me animó mucho. Una persona me dijo, John, en tu iglesia he aprendido más en seis meses de lo que he aprendido en mi iglesia anterior en seis años. ¿Por qué? Porque es el método que llevamos, que hemos visto el, el ejemplo de Chuck, de enseñar la palabra y la pura palabra y nada más que la palabra de Dios. Y eso es, uh, es lo que transforma vidas. Y gloria a Dios por eso, totalmente, porque seguimos viendo que su palabra es viva sí. y es eficaz. Uh -huh. y, y eso es algo muy particular de nuestras, de nuestras iglesias que algo que tú dices bastante también que yo he aprendido mucho es eh, no solo escuchen o reciban lo que digo sino que estudien ¿no? uh -huh. y en cualquier momento tú nos has dado paso a que si digo algo que está equivocado corríjame, corríjeme no y lo he escuchado desde que he llegado uh -huh. a la iglesia haya sido algo tan bueno y de, de mucho aprendizaje porque es como los debería ¿No? Sí. que recibían la palabra, pero luego se iban a estudiarla a ver si lo que decían tal persona era correcto uh -huh. o no. Y así nosotros es. queremos ser personas así. Y hay una protección. Cuando nosotros somos eh, alumnos de las escrituras, eh, eso es lo más sano para protegernos de cualquier doctrina equivocada, este, una práctica equivocada que hay en la iglesia también. Mariel, me hiciste una pregunta de las, los institutos bíblicos. Sí. Este, si era un plan, en verdad, en mi caso no era un plan. Este, vine a Perú y, um, y um, para ver, eh, a, aventurarme, a ver qué hace el <laughs> Señor. Y pensé que iba a estar aquí un par de años, tal vez empezar el instituto y irme, este, tal vez máximo cinco años, pero uh, eh, ya tengo casi 24 años aquí y el Señor sigue su obra. Eh, cuando yo salí de California para venir a Perú para empezar el Instituto Bíblico, un buen amigo mío, eh, David Sylvester, eh, este, que eh, ha sido un buen amigo, él fue a Inglaterra para empezar un Instituto Bíblico en York, uh -huh. en Inglaterra. Eh, durante este tiempo también David Gusek sintió la, la, la guía del Señor empezar un instituto bíblico en Alemania. Y Phil Metzger quería hacer lo mismo, pero en Hungría. Y Tommy Ruiz fue a Japón, este, Japón para empezar. Eh, no nos coordinamos, <laughs> nomás escuchamos, ah, hay una nueva escuela bíblica en Japón, en Rusia, en a Brasil, en, uh, en, uh, en uh, Israel, y uh, Dios estaba haciendo algo, no era algo que planeamos, no lo conversamos, simplemente jóvenes y amigos míos empezaron a ir a diferentes partes del mundo, lo mismo que yo había hecho, otros estaban haciendo, y uh, en un momento dado había eh, 100 institutos bíblicos en diferentes partes del mundo. Eh, parte de esa explosión del movimiento eh, del pueblo de Jesús uh, que se extendía por todas partes del mundo es la palabra de Dios. Qué hermoso, John, porque es la palabra de Dios, la, la semilla, sí. que es la que, la que crece y, y lo que yo he visto también a partir de todo eso es de que... Depende del corazón que cae. Uh -huh. Pero la palabra siempre es buena. Uh -huh. La palabra siempre está viva y es eficaz. Sí. Y un corazón, una, una tierra fértil va a dar ese fruto. Así ¿no? es. Y la palabra es buena en todo tiempo. La palabra sembrada. La palabra sembrada. Uh -huh. Y algo sobre algo que tú mismo estabas mencionando y lo has mencionado varias veces es cómo este movimiento, uh -huh. esta... Revolución uh -huh. continúa uh -huh. hasta el día de hoy. Uh -huh. Y tú llegaste a Perú en un contexto que no necesariamente era similar al de Estados Unidos, como eh, cuando hubo, hubo todo este movimiento. No estábamos en un contexto hippie en ese momento. De hecho, estábamos en una situación bastante oscura uh -huh. en el Perú, pero tú llegaste en los 90 uh -huh. y estábamos pasando por terrorismo. Uh -huh. eh, Sendero Luminoso estaba en, en su auge y. Y llegaste en ese momento. Uh -huh. Y algo que me gusta de, de notar eso, ¿por qué lo estoy notando? Porque Dios va más allá y se mueve mucho más allá de la situación cultural, sí. del grupo cultural, uh -huh. del, del, del tiempo eh, o la situación que está pasando el país. Uh -huh. Y, y como, como peruana, saber de que el Señor, o ver que el Señor, porque este movimiento me ha alcanzado a mí, ha tenido repercusión hasta... Uh -huh cuando yo tuve 17 años, ¿no? En el 2008. Y, y ahí me alcanzó el Señor, ver cómo Dios trasciende culturas. Su palabra Ajá, es la misma. Así es. Y no, no, se, no se asemeja ni se moldea la cultura realmente, sino que la palabra que permanece fiel, permanece firme, se enseña de manera real, uh -huh. de, man eh, de manera sincera, no quitando versículos, no poniendo uh -huh. versículos, no escogiendo qué leemos hoy día, uh -huh. qué estudiamos hoy día, es la que hace el cambio. Sí. Uh -huh. Y porque es de Dios y porque es la palabra viva del Señor, uh -huh. tiene efecto sí. que no tiene que ver con nuestro sistema, uh -huh. sino con su sistema. En sí. ver la película de Jesus Revolution, uh, fue cierto que Chuck vio a esos jóvenes hippies y dijo, nada que ver. <laughs> Él dijo, necesitan bañarse este, apestosos, este, es una generación perdida. Pero era su esposa Kate, que tenía una gran carga para los jóvenes y ella sabía que lo que ellos buscaban en la droga, en el sexo libre, en la... Uh, en su manera de vivir era la verdadera paz que viene del Señor Jesús. Uh -huh. Y entonces él, ella y Chuck empezaron a orar por los jóvenes, uh, fueron a la playa donde se congregaban ellos y oraban por ellos y decían, Señor, alcánceles y úsanos a nosotros si, si tú deseas. Um, ellos eran muy... no eran hippies para nada, no conocían no podían relacionarse con esa clase de personas, eh, pero él tenía que salir de su trasfondo cultural para alcanzar a esas personas. Sí, 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 y eso sí. es lo que tuve que hacer yo también cuando vine a Latinoamérica. Tuve que convertirme en latino, <laughs> aunque no tengo el, la fachada <laughs> de latino, pero el corazón. Puede ser un cajamarquino de Selendín, Johncito. <risa> <risa> Bien podrías pasar como uh, uno. <laughs> uh, me toca el corazón que ustedes me han aceptado aquí en Perú. Y, uh, y así es como necesitamos uh, ir a otras culturas también. Tú misma has ido a Medio Oriente, has trabajado allí, y, uh, el Señor te ha usado allí. Es, es algo que tenemos que hacer, tenemos que uh, salir de nuestro, nuestro confort, eh, identificarnos con la gente y saber que es la misma palabra que da fruto en California, en Huaycán, en, este, en, en Jerusalén, es la misma palabra de Dios que, que, que cambia vidas. Uh -huh. Y lo lindo de lo que dices es de que también... Llevando la palabra de Dios a otra cultura, uh -huh. lo, que te, lo que te protege o lo que te mantiene firme uh -huh. es que la palabra de Dios no cambia. Sí. Y que la palabra de Dios se va a dar a conocer, se va a, se va a mostrar, se va a explicar y, y Dios alcanza cada cultura. Así es. Y es interesante la clase de persona que Dios usa también hablando del contexto de Jesus Revolution, mm -hmm. salió el movimiento de, del pueblo de Jesús, de Calvary Chapo y de los hippies en aquel entonces. La gente menos, ¿qué? Este, indicada, mm -hmm. eh, la gente menos apta, podemos decir. Y eso me hace pensar en lo que dice Pablo en Primera de Corintios, que Dios usa lo necio del mundo. Uh, usa lo vil y lo menospreciado, usa uh, lo que no es eh, para confundir a los sabios. Y dice algo muy interesante ahí para que nadie se jacte en su presencia. Eh, nadie podía imaginar que de, de los hippies pudo uh, haber Dios empezado un, un gran avivamiento en los Estados Unidos que se extiende hasta el día de hoy. Y yo soy testimonio de, de, de una persona necia que Dios puede uh -huh. usar también. Eh, uh, por la gracia de Dios terminé mis estudios en, 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 en high school, en la secundaria, pero no tenía idea qué iba a hacer con mi vida. Pensé, voy a ser uno más que trabaja sus ocho horas al día, gana su, su, su pago. Y compro una casa y me muero después. Eh, eh, la gente necesita visión y entender que Dios usa a, a don nadie para su gloria. Él quiere usarnos a todos nosotros. No necesitamos una preparación especial, no necesitamos estudios y eh, un doctorado. Eh, a Dios le agrada usar la persona que está dispuesto, está disponible, este, simplemente ser obediente a su llamado. Y uh, eso es lo que vemos en el movimiento de Calvary Chapo aquí en Perú, que Dios no, no necesita los preparados. Uh -huh. eh, él puede usar lo más vil y menospreciado. Eh, entonces, Servir al Señor es, es, es algo que todos queremos hacer um, y podemos hacer porque no necesitamos eh, que una preparación mayor para hacerlo. Y eso es, es un fruto que ha salido de, de los, del movimiento de los hipis. Dios estaba usando y sigue hasta la fecha usando personas uh, inadecuadas este, con sus manchas, sus... Eh, debilidades, Dios sigue usando a esas personas para que el mundo maravilla y dice, ¿de dónde han recibido esa enseñanza, esa capacitación? ¿Dijeron lo mismo de los discípulos de Jesús? ¿Qué dijeron? Eh, que se notaba que habían pasado tiempo con Jesús, porque hasta su habla, no sus palabras, los... Los, los delatan. No eran personas doctos, no eran capacitados, simplemente habían pasado tiempo con Jesús. Uh -huh. Y eso es, es lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Y Mariel, um, yo siento que el movimiento de, del pueblo de Jesús no ha terminado. Uh -huh. Se inició en los años 60, 70, y estoy convencido que sigue hasta la fecha. El único que puede... Parar a uh -huh. uh, este movimiento uh -huh. es cuando un hombre se mete para interponer interpone y quiere tomar control de lo que Dios está haciendo. Y uh, ha sido un reto para mí dejar a Dios hacer lo que Él quiere hacer sin interponer, sin poner mis ideas y, y controlar. Este es. Es lo que no quiero hacer, porque no quiero parar lo que Dios está haciendo. Hay otros que tal vez no han aprendido eso y, y son muy exigentes y, y uh, demandan, eh, pero no vemos esta clase de ministerio de Jesús. Él es nuestro modelo, un ministerio de gracia, y es lo que nosotros queremos uh, para el futuro de Calvary Chapo en Perú y en Latinoamérica, porque. Este, no quiero ver este movimiento parar. Uh -huh. Ajá, sigue hasta la fecha. Gracias, John, por todo lo que has compartido, porque uh -huh. a partir de, de este, esta película uh -huh. tan, tan bonita, uh -huh. tan real. ¿Qué recomendamos? Que, que recomendamos. <laughs> que recomendamos, que movió tu corazón, que te, que te hizo recordar, que te dio nostalgia que yo vi y dije, wow, todo eso sucedió. Uh -huh. eh, a partir de eso nació esta, esta idea de esta entrevista para poder dar a conocer, creo que lo que el, el, tal vez uno de los puntos central, centrales de, o el punto central de todo esto es Jesús, nuestro Señor, se sigue moviendo. Uh -huh. Su palabra es viva y eficaz. Uh -huh. Él continúa haciendo la obra y que seamos personas que no nos interpongamos a la obra del Señor, uh -huh. sino que uh -huh. seamos... Eh, flexibles uh -huh. a el movimiento de, del Señor, a lo que Él quiere hacer. Y tenemos su palabra, que uh -huh. es la que nos, nos guía, no es luz a nuestro camino, uh -huh. lumbrera a nuestro, a nuestro andar. Entonces, gracias, John, uh -huh. por darnos este tiempo en esta entrevista. Y queremos aprovechar, ¿no es cierto, María? de si hay una persona que uh -huh. uh, no ha hecho una decisión de entregar su vida al Señor, hacerle... Señor y Salvador, este, es la decisión más maravillosa. Yo no, ya tengo 40 años desde que he hecho esa decisión y no estoy arrepentido. Y espero más y más y más bendición del Señor porque Él, uh, Él sigue obrando en nuestras vidas. Entonces, uh, es una decisión nada más que uno tiene que hacer. No es apuntarse para pertenecer a una iglesia o un movimiento es decir yo quiero seguir en pos de jesús quiero uh, obedecerle quiero que me alimente a través de su palabra le quiero servir le quiero, quiero adorar uh, jesús está buscando esa clase de persona para um, uh, que pueda confiar en él eh, entregar su vida a él eh, vivir una vida de fe sí porque uh, Uh, Abraham eh, creyó las promesas de Dios y le fue contado por justicia. Tú puedes ser una persona justa como Abraham también si solamente crees cree, sí, y uh, aceptas sus promesas en, 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 en tu vida. Gracias, Mariel. Gracias a ti, John. Y esperamos que les haya gustado esta entrevista, que, que Dios los bendiga, que sea de mucho aliento y que sepan, como ha dicho John muchas veces, el movimiento, la revolución no ha terminado. Y eso es porque nuestro Dios vive, nuestro Dios está presente y está cercano a ti. Si tú necesitas del Señor, que sepas que Él está ahí y Él quiere, quiere seguir moviéndose y quiere que tú lo conozcas. Y eso a través de su palabra y, y a través de personas que te puedan guiar más y más a Él. Gracias por acompañarnos en este episodio de Vidas. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.